vielleicht auch so ein Smartphone, ne? Und ich habe da so eine App drauf. Und die damit, ich habe so mehrere Konten bei verschiedenen Banken. Und ich habe so eine App, da sind die ganzen Konten so drin. Und wenn ich wissen will, wie viel Geld ich nicht habe, dann starte ich diese App, dann gucke ich da so drauf, weil mein Telefon mich sonst nicht erkennt. Und dann kann ich halt sehen, wie viel Geld ich auf dem Konten habe und was ich so für Kontobewegung hatte. Und, hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a la traducción al español de la charla sobre la Directiva Europea de Servicios Financieros PSD2 presentada en el vivo, que estamos transmitiendo en vivo, traduciendo en vivo desde el Chaos Communication Congress número 36 en Leipzig, en Alemania. Todas las charlas del Congreso son traducidas del alemán al inglés y del inglés al alemán. Esta en particular es en alemán. Además, tenemos este segundo canal de traducción en el que hablamos en otros idiomas, en esta ocasión en español. Y bueno, pueden obtener más detalles acerca del uso de las transmisiones en c3lingo.org. Nos dará mucho gusto escuchar su retroalimentación, de preferencia utilizando, por favor, el hashtag #C3T. En esta charla estamos con ustedes. Genbi. Y Ariel. Y empezamos. Ja, genau. Also ich habe, ich versuche die Frage zu stellen, was hat die PSD2 je für uns getan? Und Antworten darauf zu geben in der Hoffnung, dass ich dann auch bueno, vamos, me gustaría empezar con la pregunta directa, ¿qué es lo que esta directiva ha hecho para nosotros hasta ahora? Porque, bueno, todos nosotros nos hemos ahora topado con ella sin saber realmente qué es lo que está pasando. Bueno, lo que estamos hablando es una directiva del Parlamento Europeo que habla sobre mercado de pagos dentro del mercado interno, que viene del Parlamento Europeo desde 2015, que generó las reglas que estuvieron regulando de manera técnica todos los seguros hasta noviembre, y es esta regla es la que se modificó en enero. Me gustaría decirles por qué es que estoy aquí y por qué es que quiero hablarles de este tema. Yo soy informático y trabajo con seguridad. Hace 10 años estuve hablando sobre seguridad aquí en el Congreso y desde entonces he estado hablando sobre diferentes estrategias de seguridad en comunicaciones, protocolos de comunicación social. También me gusta, también soy desarrollador de software. Ya les hablaré un poco de esto. Dentro del ámbito del Congreso, del CCC, hay una administración que, en la que he estado también involucrado en la parte administrativa del Congreso. Por ejemplo, en la implementación de precios, en algunos pagos. Y también he tenido la oportunidad de dar una contribución a lo del Congreso, dentro de la parte administrativa. Y bueno, soy desarrollador de recursos. También yo mismo soy fundador de una empresa. Que es lo que podemos ver aquí en la segunda parte. Digital Wolf Plots GmbH es la firma que yo fundé y que habla de digitalización en campos complejos. Y lo que hacemos es desarrollamos, bueno, por un lado, counseling y por otro lado, software en sí mismo, sobre todo para empresas que son, que transmiten los pagos. Mano pública como Iglesias. Tal. Hemos escuchado una introducción que de una persona que pudiera tener una app con varias cuentas. Yo le he contado, en mi caso son 9 cuentas bancarias porque tengo varios roles. Bueno, perdón, 9 bancos diferentes, son todavía más cuentas. Tanto cuentas bancarias privadas como de empresariales. También de cuentas de asociaciones en las que participo. Creo que 7 de ellas uso activamente y las otras 2 las uso para probar un poco qué pueden hacer. Y vamos a analizar cómo estos bancos reaccionaron al cambio a través de la directiva. Vamos a ver lo que han hecho los bancos.
Bueno, acabamos de oír de qué vamos a hablar y voy a presentaros cómo estaba la situación antes de la directiva. Vamos a presentaros la argumentación de la Unión Europea porque decidieron publicar esta directiva. Vamos a hablar sobre qué nos trajo la PSD2, la directiva. Vamos a hablar qué estaba planeado y qué salió y qué terminó al final, qué resultó. Y vamos a llegar a los diferentes problemas como y molestias. Me pareció muy bien, justo 2 minutos antes de que comenzamos, había una publicidad para BTX. Por aquí hay máquinas de BTX. Y no todo funcionaba mal en 2018, incluso en los 80. Ya entonces había acceso en línea para usuarios privados. En Alemania comenzaron antes y el CCC tiene también historia común con el BTX. A lo mejor alguna gente se acuerde. Se desactivó en 2007, pero hasta ahí funcionó bastante bien. Y de ahí resultó el ABCCI, que lo habrán oído la mayoría de vosotros, que es el banking para la interfaz de computador de cuentas en línea. Funcionaba para manejar las transacciones financieras. A veces los puntos y coma eran. Lo he implementado, se puede parsear. Hay protocolos que no se puede parsear, pero en este caso sí que funciona bien. Y no es aleatorio, tiene una estructura jerárquica. Se pueden meter cosas en otras cosas, pero todos usan los mismos símbolos de separación. Esto transicionó, se evolucionó y se añadieron cada vez más cosas. Y versión 2.1 era la primera que se podía usar de verdad. Se mejoraba cada vez más. ABCCI conocían la mayoría de la gente y entonces se renombró a FinTS. En realidad era una cosa alemana, sigue siendo una cosa alemana. Con FinTS intentaron hacerlo más internacional. Entre otras, convirtieron el formato en XML. Y XML también se puede parsear, pero es una de las maneras más menos estéticas que se puede imaginar uno. Hay una lista central donde están todos los bancos que soportan FinTS. En Alemania, prácticamente todos los bancos, algunos todavía con versión 2, pero la mayoría soportan versión 3, e incluso hay un banco que soporta FinTS 4, pero todavía no lo usa nadie. FinTS 3 prácticamente en todos los lados, porque eso es cuando se publicó, salió al público FinTS. Lo primero que había que hacer antes era conseguir una smart card con un PIN y un contrato con el banco. O también había un. También se habían lanzado cartas a los usuarios. Había diferentes maneras de hacer esto. Y entonces el PAN es lo que el TAN, el número de identificación que en los bancos es lo que más se utiliza ahora. Y cuando uno quiere hacer una transacción, se requiere un número de transacción, que es el TAN. Esto es como funciona ahora y es como, bueno, todo muy bonito, pero que no funciona muy bien. Los franceses tienen también algo parecido, le llaman mini TAN, que también lo han cancelado hace un par de años. Y tienen algunos procedimientos mucho mejor estructurados desde mediados de la década de los 90. Fueron de las primeras personas que estuvieron regulando las transacciones bancarias en línea.
gab es einen Wildwuchs, dass halt viele Banken irgendeine Form von Online-Banking angeboten haben. Y ya desde entonces muchos de los bancos habían ofrecido alguna forma de banca en línea. Con diferentes métodos, con diferentes mecanismos desde mediados de los años 90. Para clientes iniciales, estamos hablando hasta ahora, todo esto funcionaba muy bien, estamos hablando ahora de clientes privados, que hay todas estas cadenas de transmisión de datos que llevan ahora al PTX y a EBIX. Das mit dem FinTS jetzt leider schade war. Es ermöglichte damals cuando salió el FinTS permitía multibanking interoperable. No todos los bancos soportaban todo tipo de operaciones, pero en general se podían recoger todas las transacciones y se podían tramitar pagos. Pero lo bonito es que eso funciona en todos lados. Entonces puedo tener un app en el móvil que lo implementa el protocolo. Era un protocolo abierto. Antes proviene de la CTKA, de la Central para de Créditos, de la economía de créditos alemana, que fueron los primeros en implementar este estándar. La especificación es abierta y se puede descargar de su página. Y entonces lo único que necesita uno es tener un nombre de usuario y un PIN, y que son finalmente los mismos datos que utiliza uno para acceder a su banca en línea. No necesita uno preguntarle a nadie. Yo, por ejemplo, esto lo he utilizado para para tareas administrativas, para poder automatizar las tareas de finanzas, o que alguien se descargue todos los movimientos de manera automática. Lo bueno de este FinTS, de este estándar, es que esto es compatible con procedimientos futuros. Puede uno tener pequeños grupos de datos y después puede haber nuevas versiones del software y después se puede continuar desarrollando, y uno puede ver que algo debe haber pasado en la historia de desarrollo de esto, ya que las personas empezaron a diseñar con vistas a futuro para las nuevas presiones, de manera que los grupos de datos se pudieran, cuando uno se registra en la línea, se pudieran utilizar. Para desacoplar el acceso del usuario a su cuenta con el uso de los pagos por servicios con el TAN. Lo que se puede ver hoy en día de manera fósil arqueológica son las implementaciones que se han creado desde entonces. Y bueno, multibanking era la funcionalidad más importante, de manera que se pudiera conectar tu móvil, tu ordenador y todos los dispositivos electrónicos y ver las transacciones de todas las cuentas. Y la otra ventaja para consumidores era shopping en línea, compras en línea. Había servicios de pago como PayPal con que se pueden cargar con dinero y después se puede gastar ese dinero prepagado. Y lo que esto era más cómodo para el usuario era servicios de pago acoplados a la cuenta, de manera que se podía pagar por el servicio y tramitar un pago con una cuenta. Lo más fácil es los pagos, en que se hace una orden de pago y que después esta jala el dinero directamente de la cuenta. Los primeros fueron las personas de Holanda, en donde el acreedor puede decirle al sistema
necesito tanto dinero de tal persona, de tal usuario. El acreedor se lo dice al servicio de pago. Y entonces ellos lo hacen directamente en la página de internet del banco. Ellos obtienen igualmente la aprobación o la confirmación del banco y con eso se da el pago. Esto fue primero en Holanda. En Alemania después se hizo también algo parecido que se llamaba GiroPay, que es en donde puede uno hacer compras en línea, pagos en línea a través de la cuenta de banco. Y en paralelo, desde el 2006 estuvo otro prestador de servicios que se llamaba Sofortüberweisung y que uno no sabe bien por cómo fue posible que se llegaran a constituir. Todo esto es un poco extraño por lo siguiente, porque tenemos a Sofortüberweisung entre la interfaz web del banco. El usuario le da los datos de entrada a su sistema de banco en línea a Sofortüberweisung. Ellos se loguean en la página del banco, hacen la transacción y le pasan la confirmación al acreedor que está esperando el pago. Ellos dicen y juran que no van a utilizar los datos para más nada y que no le van a dar los datos a nadie más. Y bueno, esto es... Hay estándares alemanes de la asociación TÜV que pueden probar, que aprueban esto, pero finalmente es un riesgo que los... clientes toman. Y ya desde entonces, desde 2012, ya desde entonces la mayoría de las personas comprenden que hay un riesgo involucrado en estas prestadores de servicios. Por ejemplo, la DKB, que es un banco, que le piden a sus clientes que solo únicamente hagan estas transacciones a través directamente ellos de la página del banco y no a través de intermediarios. En teoría, cualquier persona que use este servicio crea una infracción contra los términos y condiciones del banco. No hay manera de evitar un actor malicioso. Incluso hubo bancos que intentaron bloquear páginas como... algunos bancos intentaron bloquear esta página y bloquearon incluso la IP de Sofortüberweisung, pero... y cambiaron de IP rápidamente. Incluso hubo casos judiciales que no llevaron a ningún lado. Pero al final no les fue permitido al banco bloquear el servicio de Sofortüberweisung. Me acuerdo incluso haber aprobado términos y condiciones nuevas y ahí incluso tacharon la parte en la que prevenían el uso de estas páginas y dijeron que esas transacciones solo se podían tramitar a través de su propia página o otros servicios previamente comunicados. Y porque ya que estos términos y condiciones fueron transmitidas en 2012, para poder meterme en la página tenía que meter un TAN. Ese generador de TAN necesitaba una contraseña de la que no me acordaba. Pero hay un proceso para recuperar esta contraseña con el que conseguí regenerar un TAN nuevo. Por lo visto no es necesario conocer la contraseña. Pero bueno, no hay problema, me puedo decir que no lo recuerdo, me lo mandan por correo electrónico y pues ya no necesito recordar realmente este número. Y bueno, este reglamento, estas reglas nuevas entraron en vigor en 2015, que dice, entre otras cosas, que dice que las reglas del 2007... que dice que los prestadores de servicios de pagos son una nueva forma de prestadores de pagos, ya se los reconoce, o que son servicios de
de manejo de cuenta de los datos de informes. Y la idea es que, la idea es no darle provecho a ninguna de las personas que están o de las instituciones que se están en el mercado de transacciones. Aquí hay una comparación entre la directiva de pago en 2007 y 2015, y se ve, esta directiva no es válida para sacar dinero en el supermercado. Lo que vemos aquí es el cambio de los reglamentos. Lo que vemos es que los primeros puntos son iguales y entonces nos preguntamos qué es lo que realmente este nuevo reglamento nos ha traído. Que hay nuevas categorías de prestadores de servicios, que son las dos de arriba a la izquierda, los prestadores de servicios de pago y los prestadores de servicios de información de cuenta, y nuevas formas de seguridad, que es lo que vemos a la derecha arriba. Con ello hay también un reglamento de 90 días que nadie sabe realmente para qué son. Y que algunas personas, muchas personas no han visto es que hay un tiempo de 5 minutos para cuando uno está en las páginas de online banking. Tiene que pasar todo en 5 minutos, que muchas veces se cierran las páginas y uno en 5 minutos no hace nada. Y ahora todos los prestadores de servicios, esta vez más de manera transparente y de manera muy clara, deben de decir qué pagos se tienen que hacer, cuáles son los costos de cada cosa, cuáles son los datos que a largo plazo ellos manejan y para qué los usan. También hay nuevas obligaciones de dar información. Todos estos prestadores de servicios tienen que darle al banco alemán, al Banco General Alemán, el Bundesbank, le tienen que dar reportes de lo que están haciendo todas las personas, incluido las personas del Banco General. Todo el mundo piensa que esto es algo muy bueno y que contribuye a la transparencia para conocer, saber qué es lo que estos prestadores de servicios es lo que están haciendo, porque estos reportes tienen que ser incluidas las categorías de riesgo y tienen que hacer estos reportes de manera muy detallada y entregarlos al banco general. Y la segunda cosa es lo que vemos abajo a la izquierda, es que hay nuevas interfaces. Que son nuevas. Nuevas interfaces que tienen que proveer los bancos, que se llama hoy en día API, que eso es lo que se comprende como API PSD2. Pero no describe qué forma tienen que tener estas interfaces, solo que tienen que existir. Bueno, las nuevas categorías, servicios de trámite de pagos y servicios de información de cuenta. El servicio de trámite de pago es un servicio que crea un impulso para una transacción nueva. Para esto tiene que crear un montón de capital propio para registrarse. No me estoy seguro cómo fue formulado, pero por lo visto no tenían ningún móvil con el que tenían todas las cuentas, sino lo hacían por internet. Está previsto que también una página internet, un portal, pueda acceder a las cuentas. Para eso tiene que poder hacer un login en todas las iniciar una sesión con todos los bancos, una retrospectiva de cómo fue imaginado esto. Este es un screenshot de Heise.
del año 2000. Ah, esto no, es, lo que pone ahí no es verdad. Creo que esto era 2016. Screenshot de 2016. ¿Cómo nos imaginamos el futuro bonito con la directiva nueva de datos de pago? Primero, antes ibas con la tarjeta de crédito, primero el banco. Y ahora la tienda online puede acceder directamente al banco. Bueno, no, eso no es como funciona. Eso es una mentira de partido tercero. Esto es como lo llamamos nosotros en mi empresa, y tenemos una software que accedía a través de FinTest a mi banco. Esto es un servidor con mi software que yo he comprado. Y ahí hay un banco y ahí hay un... Entonces yo doy mis datos ahí, pongo en este software y todo funciona muy bien. Y todo esto se apagó ahora en 2019, porque ahora tiene que haber un nuevo partner, una nueva tercera institución en cooperación, que son lo que ven a la derecha, los... servicios de transmisión de datos y de cálculo de datos. Estas, lo que pueden ver aquí a la derecha, lo que pueden ver muy claramente es que dice Schufa, que es un servicio que se vendió a otra compañía más. Y en este nuevo mundo feliz, todos los datos van también a través de la Schufa, que también están obligados a no hacer nada malvado con ellos. Y bueno, en mi caso particular, yo no tengo el contrato con ellos, entonces los datos que están yendo a un tercero que está entrando en el medio, con quien yo no firmé el contrato en inicio. Y entonces ya ni siquiera son tres instituciones, y son cuatro. Soy yo, que estoy aquí arriba a la izquierda con mi empresa. Ese soy yo, y ahí está mi banco abajo. Y ya, lo que yo quiero hacer realmente es un pago. Y yo le quiero hacer el pago probablemente a esta persona. Pero en realidad lo que está pasando es que hay otra tercera institución en medio, cuarta, y ellos tienen un acceso preferente que no hubiera sido fácil para las otras instituciones involucradas. Es decir, siempre hay una cuarta institución involucrada en este tipo de pagos, cuando en realidad, bajo este estándar, debería haber únicamente tres. Por eso le llamamos a esto la mentira del tercer partido, del tercera institución. El API PSD2 prescribe un acceso abierto, y bueno, abierto se refiere como una persona burocrática se imagina abierto. No es necesario un contrato, que al menos es bastante bueno, y los bancos están obligados a proveer esta interfaz, pero no... Pero no está prescrito que tenga que ser el mismo servicio que le permita al usuario. Está prescrito que le ofrezca los mismos servicios que al usuario, pero no de qué manera o con qué estructura. Por eso hay muchos bancos que no crean sus propios APIs o sus propias interfaces. Muchos compran interfaces de otras empresas para no tener que implementarlos ellos mismos. Pero aún así hay un montón de interfaces que son empleados de bancos diferentes. Y si quiero crear una funcionalidad que accede a una cuenta, tengo que implementar todos los interfaces o me busco a otro proveedor que implementa todas esas interfaces para mí. Hay un estándar, cuasi estándar, llamado de la Berlin Group, que intentaron crear un estándar que todos pueden implementar. La página web es bastante mala, es bastante difícil descargarse el estándar, pero eso básicamente es casi un estándar de momento.
requerimiento para poder usar esta interfaz es que una persona, un proveedor registrado o licenciado se registre. La buena noticia es que no necesariamente como tenga que tener capital propio. Como persona privada no puedo hacerlo necesariamente, pero puedo crear una entidad. Pero en cuanto quiera tramitar pagos, tengo que tener un capital propio de 50.000 euros que tengo que proveer de comienzo. Y la mayoría de las funciones que me puedo imaginar no tiene mucho sentido solo con acceso a los datos. Por ejemplo, si quiero administrar mi asociación, los pagos de mi asociación, también quiero pagar cuentas y crear trámites de pago. Y mi asociación no tiene 50.000 euros para proveer esa funcionalidad. El acceso es abierto mientras que tengo un certificado electrónico que me autentifica como entidad registrada. En el concepto, esto no es un servicio cloud, sino un software que me puede descargar. De manera que estas interfaces son completamente no se pueden usar como con un software que se descarga alguien sin interfaz cloud. Y bueno, otro aspecto de esto es la autentificación dura o fuerte de los usuarios, que está definida en el artículo 97 de este reglamento, y que define cómo es que se deben identificar los usuarios en las categorías de la propiedad, de la inherencia y de que realmente saber qué es la persona, después de cuántos intentos fallidos se debe de negar el acceso, o después de cuánto tiempo sin actividad. Por ejemplo, otra cosa es que las listas de números están prohibidas totalmente desde ahora. Se tienen que generar en cada ocasión. Es decir, debe haber mecanismos que hagan seguro que hagan que el mecanismo de pagos no pueda ser utilizado o modificado ni por el usuario ni por quien está recibiendo el pago. Un problema es con móviles que están modificados, que están gerouted, y si nos imaginamos qué es lo que significa que tenga acceso root a mi móvil, es que cualquier tercera persona pueda modificar la ejecución de mi código, de tal manera que en teoría no estaría permitida a generar TANs. De manera que con cada que la app tendría que prohibir el acceso con móviles con root. Eso se puede evitar, pero los apps tienen que implementar cada vez más protecciones, de manera que al final tengo un segundo móvil solo para poder tramitar pagos. Y hay otra cosa que se llama una función que se llama SCA de sorpresa. Hay casos en los que no se tiene que introducir TAN. Antes tenía que meter solo TAN para tramitar pagos. Ahora también necesito el TAN para poder acceder a informaciones de cuenta, así que un login en mi cuenta o en interfaz web está incluido normalmente. Pero hay como 4 o 5 páginas en la directiva que prescriben excepciones. Por ejemplo, no necesito un TAN si solo accedo a datos en un espacio de 90 días, menos la primera vez que accedo a esos datos, o si la última vez que me autentifiqué era hace 90 días. También con pagos sin contacto, tampoco necesito un PIN. Con la tarjeta hasta 50 euros, tampoco necesito PIN ni TAN.
A no ser que haya pagado 150 euros desde la última vez que usé mi PIN. También para pagar parking, no necesito mi PIN. Si el Si es que se tiene confianza en que uno, en que la persona que está recibiendo el pago es de confianza. Entonces, pagos hasta cierto nivel, cierta cantidad de dinero pueden ser pagados sin PIN, excepto en excepciones. Y entonces, en estos casos, lo que se hace en una de las excepciones, por ejemplo, cuando no hay dinero en la cuenta, se hace la orden de pago, pero entonces llega una respuesta de que no fue pago, no había dinero disponible en el banco. Otra excepción es que haya la transacción sea en sí misma de muy bajo riesgo, categorizada como de muy bajo riesgo, de manera que no se necesite introducir un PIN. Y bueno, las conclusiones. La conclusión es que no podemos saber, porque no hay categorías claras, cuáles son los tipos, en qué ocasiones hay que dar un PIN y en qué casos no. Es muy difícil porque tenemos muchas excepciones y excepciones sobre las excepciones. Y esto, entonces, lo que hace es que sea muy confuso para el usuario final porque ya no puede estar realmente claro qué es lo que va a pasar cuando vaya y de clic pulse en un botón. Y esto, desde luego, es muy malo para automatizar transacciones, particularmente cuando con los prestadores de servicios, si es que los clientes no saben qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, suponiendo que en mi asociación yo quiera bajar las aportaciones de los miembros de la asociación, puede ser que en ocasiones sí si se necesite el número PIN y en ocasiones no, dependiendo del cliente y dependiendo de lo que el cliente haya hecho en ocasiones anteriores. Entonces, cuando uno utiliza al. Entonces, es más caro, termina siendo más caro el uso de un prestador de servicios de pago, porque tiene que llegar a través de terceros que en cada ocasión una notificación diferente sobre si hay que dar el PIN o no. En algunos bancos es más diferente. Por ejemplo, la DKB, en el banco DKB, siempre se tiene que meter para cualquier cosa el PIN. En otro banco, el Sparkasse, no. Entonces, ahí tienen ellos unas reglas en donde sí, en los pasados días se ha hecho una transacción o no, porque ellos lo que dicen es que para ellos sería demasiado pedir de los clientes que estén introduciendo de todas formas en cada ocasión el PIN, y por eso buscan ocasiones en que no sea necesario hacerlo. Y bueno, esto solo pasa con reglamentos de la Unión Europea. PayPal nunca pidió un segundo factor. Ellos siempre saben que un TAN así solo conlleva que el usuario simplemente cancele esos procesos. Esto es una de las razones por las que PayPal no lo implementó. Y bueno, la gente se puede decir que son muy inseguros, pero por lo visto no, porque siguen en el mercado. Este es el efecto multibanking. Hemos oído, tengo una app donde tengo todos mis bancos, pero también tengo multifactores. Segundo factor, estos son los apps solo para crear un TAN. Tengo que tener todos en mi móvil. Hace poco en mi multibanking app, sin querer, le di a actualizar todas mis cuentas, lo que llevó que tuve que meter nueve diferentes TANs, uno de los cuales dos veces de cuatro maneras diferentes. A veces tengo generadores de TAN donde tengo que buscar simplemente el app y que en teoría es el método mejor. Y luego la DKB separó su cuenta de tarjeta de crédito de Fintes, por lo cual necesito un TAN diferente para mi cuenta de tarjeta de crédito. Desde entonces ya nunca actualicé todas mis cuentas en mi aplicación de multibanking.
Aquí está, aquí está la historia. En 2016 comenzó la validación, y ahora en este reglamento, que fue en 2017, este reglamento fue lo que explotó en septiembre de 2017. 14 de septiembre fue que entró en vigor este reglamento nuevo. Antes, 6 meses antes, deberían haber hecho una prueba general los bancos de que todo esto iba a funcionar. Claro que había una excepción, un reglamento de excepción en caso de que los bancos no estuvieran en condiciones de implementar esto por alguna razón. Entonces, los prestadores de servicios de pago podrían utilizar el software que era el mismo que hubiera utilizado el cliente desde antes. Esa era la solución de compromiso. Cuando los bancos no quisieran que se hiciera eso, tendrían que haber empezado por 3 meses, empezando en junio de este año, los bancos tendrían que haber ofrecido este servicio a sus clientes directamente. Y creo que eso no lo ofreció ningún banco. Y entonces ya en septiembre ya fue que todo esto no funcionó, explotó, porque entró en vigor este reglamento, y esto lo que hizo fue que, bueno, no todo de momento se rompiera, sino que empezaron solo las transacciones que tenía que haber cambiado. Algunos bancos se aprovecharon que decía 90 días, hablaba de 90 días el reglamento, y si en septiembre el usuario hizo un login, obviamente se autentificó entonces y no necesitaba un segundo factor hasta 3 meses después. Hace poco intenté con otro banco, la Postbank, tuve que firmar algo para la cuenta de la asociación. Y antes no era difícil, simplemente tenías que meter un PIN y después generar un TAN. Y ahora tengo que crear una cuenta para cada persona que tiene que tener acceso a esa cuenta. Y tenía que firmar para el banco para cada de esas personas. Pero no me podían autentificar por razón de fraude, porque hay mucho fraude de momento y no son capaces de tramitar nada. Entonces llamé al soporte y nos dijo que se lo enviásemos por fax. Eso lo hice y 4 semanas después funcionó el fax. Y bueno, visteis antes con el screenshot, si pierdo mi móvil tengo que volver a configurar 8 apps diferentes, algunos incluso en 8 pasos diferentes. Hace poco ayudé a alguien a configurar el app de uno de los bancos porque no funcionaba el botón de generar una correo. Hasta que uno iba a la página del banco y encontraste el PDF con las 8 páginas con las instrucciones fáciles de activar el botón. Por eso prolongaron hasta 2020 la implementación completa de la directiva de pago. Y bueno, como hablamos, muchos de esos interfaces no funcionan todavía porque la gente no tuvo suficiente tiempo para testing. No sé si tuvimos una presentación, pero hay un paper muy bonito, verificado por Visa y Mastercard, Secure Code. ¿Cómo o cómo no diseñarlo? 3D Secure, eso es, implementa 3 dominios, seguro 3 dominios, adquiridor, proveedor y interoperabilidad. Y como podemos ver, el cliente no existe en esta lista. Porque obviamente ahora está seguro, y si hay algún problema de seguridad, entonces es la culpa del usuario.
Para registrarse con uno de los bancos, la fiducia, hay que registrarse online, por ejemplo, en onlinesichereinkaufen.de o algo parecido. No, no se acuerda. Estoy seguro que se llama sichereinkaufen.de. Esta página existe, las otras cuatro no, al menos de momento. Aplauso. Y tiene un certificado válido de Let's Encrypt. Y luego, obviamente tengo que registrarme y activar mi app de TAN, pero no puedo hacerlo en mi móvil porque tiene root. Pero no hay ningún problema, hay un proceso alternativo, os envío un SMS a este móvil. Ok. Vale, no tengo que comprenderlo ahora mismo. Este formulario existe todavía, está todavía online. Tiene todavía los mismos problemas que el paper publicó entonces, que la publicación describió. Este sistema de sign-up es un iframe que viene de otro dominio. Este incluso tiene otro certificado para que nadie lo vea porque, bueno, es un iframe. Y bueno, lo que también existe, cuentas comunes necesitan una cuenta para cada persona con acceso. Los bancos comienzan a desactivar FinTS porque ahora tienen una interfaz nueva de PSD2. Los nuevos proveedores regulados ya no pueden acceder por FinTS, a menos en algunos casos donde no implementaron el interfaz alternativo. El segundo factor de sorpresa es cada vez más raro y modifica el interfaz de manera rara. Y lo que también existe es ahora que todas las implicaciones tienen que registrarse para acceso a la cuenta y para transparencia. En el banking en línea puedo ver qué aplicaciones pueden acceder a mi cuenta, lo que no es mala cosa. Pero casi todas las transacciones pueden requerir un TAN. Y bueno, vamos a llegar al final. La transparencia y la supervisión fueron mejoradas. Los consumidores están molestados sin ningún uso claro. Y otro problema es que cada vez que cambian el sistema de seguridad se puede aprovechar para atacar. Y bueno, existen nuevos campos. Campos económicos para abrir startups y, bueno, software abierto puede olvidar acceder a estas interfaces. Bueno, tenemos tiempo para unas preguntas. ¿Y qué es toda esta mierda? ¿No me escuchaste? Sofortüberweisung, la empresa ahora es legal. Tenemos micrófonos en la audiencia. Lo que nos dijiste que a partir de ahora FinTS ya no se va a funcionar. Y lo que he escuchado yo es que se está implementando una forma de PC2 que incluye FinTS y que los centros de datos como la Sparkasse o algunos otros muy grandes están implementando esta cosa. En su mayor parte se mantuvieron al margen. Dicen que no quieren extender la funcionalidad de sus interfaces. Bueno, la ING. Lo que pasa es que dieron como marcha atrás después de las protestas o de las quejas que hubo en 2013. Y la respuesta era sí. ¿Hay alguna información, alguna hoja de información que yo como cliente de un banco pueda leer para saber cuáles son los cambios que ha habido con esta directiva PSD2? Sí. Lo pone incluso en la directiva que la
que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera va a repartir papeles para los consumidores para comprender la directiva. Y ese va a ser papel de... Algo hacia mí, como cliente, y sí, tú se lo puedes dar al banco. Sí, sí, eso es un documento que puedes presentar al banco. Si yo soy un cliente institucional, la persona jurídica, ¿cómo es que entonces puedo yo implementar una API para poder implementar este tipo de servicios? Bueno, sí, necesitarías otro app nuevo que se llamaría Epix, pero sí. Nos mostraste una lista de tres listas de características de autentificación de la persona, y sin embargo nos hablaste con frecuencia o casi todas las charlas acerca de los TANs, y se hablaba acerca de la propiedad, de que tú tuvieras en tu propiedad, por ejemplo, la tarjeta chip o el teléfono. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de estas tres características? Sí, completamente correcto. Necesitas de dos de estas características, pues se tiene que crear una autentificación, pero todavía no he encontrado ninguna implementación que solo use la tarjeta. Inclusivo de la biometría del iPhone. Si eso es verdad, si eso funciona, no necesitas necesariamente un TAN. Pero es bastante difícil introducir la ID de una clave, así que normalmente se usa el TAN por facilidad. Yo pregunto porque yo pregunté en el banco Sparkasse acerca de las tarjetas SIM, y ellos me dijeron que este tipo de tarjetas no podrían cumplir con este requisito. No, eso es incorrecto. En teoría, el uso de tarjetas chip, con chip todavía son factores de seguridad válidos. Tengo un comentario. Lo que decías era acerca de la certificación TUV de PayPal. Tú decías que no lo tiene, pero de hecho yo tengo PayPal con TUV. Creo que hace 5 años tuvieron una fase de testing, pero desde entonces ya no se puede reactivar, creo. Sí, bueno, yo lo volví a ver hace 6 meses, entonces está funcionando. Ah, bueno, entonces a lo mejor lo he reactivado. Bueno, hemos desarrollado una página con el servicio de pago 3D de cartas, y nos dicen los prestadores de servicios que está bien. Y entonces hablamos con el prestador de servicios y dicen que podemos así directamente acceder a las cuentas del banco y del cliente, y el cliente no tiene que estar presente o que estar en la transacción. Bueno, para pagos recurrentes sí, pero aún así todos los pagos tienen que ser autorizados. Entonces esto no tiene que ir a través del banco. Esto es suficiente cuando el cliente solo hace clic en la página de compras de online shopping, ¿no? Sí, la contraseña sería suficiente. No necesitan dos factores, sino solo uno. Bueno, y ahora tenemos... ¿Estarías más contento con la PSD2 si fuese más abierta a software libre? Bueno, es muy difícil cumplir con todos los requisitos que se requieren para este reglamento. Y esto... Tendría uno que dejar de lado los puntos que hacen que cualifique el software para cumplir con el reglamento de la Unión Europea, sino es muy difícil cumplir con estas reglas con proyectos de software libre. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasaría si tengo dos dispositivos con el ¿Qué pasa si entonces tengo dos dispositivos y en uno tengo el generador de números TAN y en el otro tengo la aplicación?
Y ya en alguna ocasión vimos en hace un par de años aquí que es que no tiene sentido tener este tipo de certificación con diferentes dispositivos. Está descrito que tiene que ser dos aparatos diferentes, dos dispositivos diferentes, o por eso lo del root, que tiene que haber una separación entre las dos aplicaciones segura. De hecho, creo que cuando presentaron ese hack eran aparatos con acceso root. Yo utilizo un servicio open software, servicio libre, y lo tengo instalado en mi servidor propio, y tengo un prestador de servicios que quiere implementar este servicio de DOS, y ahora me dicen que no se puede hacer, y hasta ahora no he podido comprender si es que realmente puedo instalarlo de tal manera que lo pueda realmente usar. Bueno, sí, la registración era una registración para HBCI, aunque no sé si puede hacerla en tu nombre. No te la puedo responder. La pregunta es si el prestador de servicios puede implementar dentro de ese software abierto de PSD2. No. PSD2, interfaz de PSD2 no puede usar. Siempre solo FinAPI o HBCI. ¿Tenemos alguna idea de quién es el que está, cuáles son las fuerzas que estén llevando estas iniciativas hacia adelante? Si tiene algún interés o Fotobeweisung, o si hay algún otro tipo de instituciones que estén llevando este tipo de estándares adelante. No lo sé. Ahí he oído en algunos bancos la frase digital, primero digital, de manera digital, y después ponerse a pensar. ¿Hay aquí organizaciones o actores políticos que estén tratando de hacer el lobby a favor de los usuarios, o a protección de usuarios o protección de clientes? Hay una asociación para usuarios de IT, pero no sé si tienen actividades ahí. Bueno, alguien ha dicho que es simplemente un grupo de autoayuda. Tenemos acá la última pregunta. Nos hablabas del registro de los servicios de terceros. ¿No es esto una especie de autorización? Hace un par de semanas estuvimos escuchando cuáles son los tipos de características que se tienen que cumplir y qué es lo que no debe de estar en estas. Sí, justo por eso dice registrado y o aceptados y autorizados. No para los servicios que exclusivamente proveen información, pero cualquier servicio que también active tramite pagos tienen que autorizarse. Tenemos dos preguntas de Twitter. No, la primera es sobre si puedo impedir que mi empleador tenga acceso a los datos del banco. Pregunta graciosa, pero creo que no. La segunda pregunta es ¿qué es lo que ves hacia el futuro? Si crees que esto vaya a estar mejor, si tengamos que esperar 20 años para que haya una nueva regla. Pone que todo cada X años tiene que ser reevaluada y modificada. Creo que 2020 otra vez. Pero no tengo muchas esperanzas, porque según la... Según la autoridad central, esos son productos pequeños. Casi nadie usa una aplicación en su propio ordenador.
Y ahora tenemos la última pregunta realmente. Estamos sobre si hay instituciones que estén tratando de mejorar todo esto. En mi caso particular, yo trabajo para Sofort, y sí, efectivamente, a nivel europeo hay un número de instituciones que están tratando de mejorar todas estas reglas. Muy bien.